conflicto tuvo su origen una noche tormentosa, cuando don Alfonso Barba se decidió a agonizar. ¿Dónde íbamos? En la distribución de bienes. Ah, sí. La fortuna de los Barba que yo aumenté no puede pasar a manos extrañas. Es una tradición de familia. Más cerca. Apenas puedo hablar. Mis únicos herederos son mi sobrina Paquita, que vive en México con mi ex mujer, y mi sobrino Pablo, que no sé dónde andará. Sí, por favor, más cerca. Si hereda ella, el apellido se extinguirá y la fortuna de los Barba ya no seguirá en la familia. Si hereda él, a los pocos años ya no quedaría dinero ni para comprar una camiseta de lana. Así que es mi última voluntad que ambos reciban una pensión hasta que mi sobrina cumpla 18 años. Un mes más tarde deben estar comprometidos y casarse en breve plazo. Así heredarán todos mis bienes y la fortuna de los Barba seguirá en la familia. Si así no lo hacen, la fortuna será distribuida entre todos los Barba. Un momento, no se vaya. Firme, firme. Aquí, aquí. Eso es. Chuca Ota. ¿Eh? Chuca Ota. Chuca Ota. No lo entiendo. Chuca Ota. Ah, la bota. Ah, ¿será esta? ¡Que me machuca, idiota! Así. Mi bota. Desde niño tuve una pierna más corta que otra. Ese es mi único consuelo, que por fin voy a estirar la pata. Así murió Alfonso Barba, uniendo a dos personas que lejos de allí ignoraban que se estuviera decidiendo su suerte. Y el tiempo pasa. ¡Caramba! Un cuarto para las 12, con permiso. 18 años. Por lo tanto, ha llegado el momento de poner en ejecución la última voluntad del finado. Condenado, cojo. Si hubiera estado aquí, ya le habría roto la otra pata. Pero el único consuelo que me queda es que mientras fui su mujer le amargué la vida a conciencia. Tú no llores más. ¿Pero cómo no voy a llorar? ¿Cómo voy a casar con un hombre que ni siquiera conozco? Además, acabo de salir del colegio. Soy una niña. Bueno, aclaremos. Eso de niña ya está a punto como para... ¿Para qué? Bueno, para dedicarse a las labores propias de su sexo. ¡Cállese, sopilote! ¿Sopilote yo? Claro, si no viene más que a traernos malas noticias. ¿Malas noticias? Ah. Gratitud humana, habeas corpus, pini pidi pinchi. Malas noticias traerles el anuncio de una herencia jugosa de varios millones de dólares. Ya lo he hecho por uno. ¡Niña! ¡Ah! Aquí está la tisana, no se vayas a quemar. ¿Y tú por qué te ríes, mensa? Pues por eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¡No me caso! ¡No me caso y no me caso! ¿Pero por qué razón? ¿Por qué? ¿Te casaría usted por dinero con un hombre? Señorita, no creo que mi actitud le obligue a pensar que... Mejor dicho, ¿con una mujer que no conociera? ¡Ah! ¿Con una mujer? Así ya cambia. Mire, chula, yo por 3 millones de dólares me casaba hasta con su tía.
Con la suya. Bueno, con la mía, pero me casaba. Pues yo no. Porque a mí el dinero no me interesa. A ti no, pero a mí sí. Pues cásate tú. Pero a mí no me hables más de ese. ¡Fuji! Lástima. Veo que no hay solución. Sí la hay. Yo no puedo consentir que mi sobrina pierda esta fortuna. ¿Usted lo conoce? Pues solamente a través de otras personas. Según mis noticias, sé que radica en México hace un año, llevando una vida bastante... Bueno, ¿cómo diría yo? Bastante... eufórica. Aquí tiene usted un retrato que pude conseguir. ¿Y él sabe lo del testamento? Pues no, pero yo debo informarle en estos días. ¿Usted podrá esperarse 10 o 15 días mientras nosotros vamos a México? Desgraciadamente no. Eso sería faltar a mi deber. Sería... Sería ganarse 50,000 pesos si todo sale bien. Señora, yo no me vendo por 75,000 pesos. ¿Y por 100,000? Bueno, por 100,000 sí. Ay, pero no más de 15 días. Hecho. Lo de ella corre de mi cuenta. Señora, a los pies de usted. Besos de la mano. ¿Cuánto es? ¿Cuántos pesos? 10 pesos. En Monterrey por 10 pesos me dan un coche nuevo. ¿Es usted de Monterrey? Sí, señor. Entonces con 2 pesos está bien. Tenga. Bueno, tía, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, subir y conocerlo. ¿Pero cómo? Ah, con cualquier pretexto. Le diremos que veníamos a buscar unas amigas que vivían aquí, que no conocemos México. Bueno, cualquier cosa. El caso es trabar amistad. Ay, pero es que... Tú cállate, que te ahogas en un vaso de agua. Anda, ven conmigo. Mira, aquí es. Oye, tía. Si te pones nerviosa, no hables. Ven. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡A la calle! ¡Vámonos! Eso es un grosero y un malcriado. Y ahora mismo me voy a la policía. Vaya hasta donde le dé la gana, pero lárguese. ¡A la calle! Don abusivo, deje usted que le cuente yo al señor juez que ha querido usted abusar de mi hija. ¿Yo abusar de su hija? Ella fue la que quiso abusar de mí, pero yo no me dejé. ¡Ay, no es cierto, mamá! ¡No es cierto! Yo le doy a usted una cachetada por no mancharme la mano. Sería la primera vez que se manchara usted con jabón, mugrosa. Mucho presumir de honrar. ¿Quiere decir que somos unas ladronas? No, ladronas no. Amigas de lo ajeno. ¡A la calle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya, ¡vámonos! 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 Y como se vuelvan a aparecer por aquí, las tiro por la ventana. Aunque esté prohibido tirar basura a la calle. ¡Vámonos! ¡Ay, tía! ¡Qué genio tiene! Mejor. ¡Ay, se me está ocurriendo una idea! No, tía, que tus ideas... Ven conmigo. ¿A dónde? Al hotel. Y corriendo, ven. ¿Estoy ocupado? Buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? Pues ¿Qué desea, señora? Pues yo quería hablar con usted. No, no tengo tiempo, señora. Vuelvo otro día. Es que yo soy cocinera. No tengo tiempo, señora. Regrese, regrese. Cocinera. Cocinera. Cocinera, ¿no? Sígame. ¿Y sabe guisar? Sí, señor. ¿Y hacer camas? ¿Cómo no? ¿Y barrer sin echar la basura debajo de los sillones? Ah, que usted. Pues luego. Pero conmigo puede usted estar seguro. ¿Seguro? Y dígame una cosa, señora. ¿Cuánto le va usted a cobrar? Pues... Pues lo mismo que la otra. Hecho. Bueno, mire, y por lo pronto puede usted empezar a limpiarme todo esto, ¿eh?
Venga. No, porque... Pues antes quería yo hablar con usted. Porque resulta que yo tengo... ¿Una hija? No, no, señora, no me va a salir con que tiene una hija, porque eso sí no lo aguanto. Luego se enamoran y... Pero si no es hija. Ah, una sobrina, tanto peor, señora. No, buenos señor, días. No, señora, eso sí no lo aguanto. Es una sobrina. ¿Entonces qué es? Pues un chamaco. Un chamaco. Ah, bueno. Pero supongo que no será uno de esos chiquitos con una voz chillona en un extremo y muy poca responsabilidad en el otro, ¿verdad? No, si ya está grande. Ajá, eso es mejor. Lava coches, limpia los zapatos, lleva cartas. ¿Sabe manejar? Como si fuera un hombre. Ajá. ¿Qué? Como si fuera un hombre grande. Ajá. ¿Dónde está? Pues está en la casa esperándome. Pues ándale, vaya por él. Vivirá aquí, le daré un sueldo. Bueno, voy a traerlo y volvemos mañana. Ándale, pues. ¿Cómo es? Oye, tú, parece medio loco, pero es muy simpático. ¿Te arreglaste? Sí, nada más que... ¿Qué? Pues después de lo que pasó con la cocinera, no quiere muchachas en su casa. Ya casi me echaba a la calle cuando se me ocurre una idea. Y dije que tenía un sobrino. ¿Un sobrino? ¿Y dónde está? ¿Frente a mí? Oye, tía, que te conozco. No me mires así, tía. Silencio. Tu felicidad está en juego y estoy dispuesta a todo. Paquita, desde este momento eres Panchito. Ven. Ay, tía, ¿y tú crees que podré? Seguro. Eres delgadita, pequeñita. Solo te falta la ropa adecuada. ¡Ya, quito la extra! ¡Última noticia! No compro la extra. No. Ándele, no. ¡Que no! ¡Te he dicho que no! ¡No me entiendes! ¡Muchacho! ¡Ven acá! ¿Siempre sí? No. Oye, ¿tú quieres ganarte 50 pesos? ¿A quién hay que matar? ¡Ay, qué gracioso! ¡A nadie, hijo! Bueno, ven conmigo. Llama un coche. ¡Hora, fuerte! ¡Anda, no tengas miedo! ¡Entra! ¡Desnúdate! Voy, voy, pues hasta que se ha creído. ¡Anda, desnúdate! ¡Hora, no me toques! Pero si los 50 pesos te los doy por tu ropa. ¿Por esta? ¡Claro! Si se la vendo, me quedo encuerado. No, porque te pones esto. ¿Tía? Tú cállate y fíjate cómo habla para que lo imites. Toma. Pues, ¿qué pasó? La gachucha también. También. ¿Y los cacles? Oh, yo no sé lo que son los cacles, pero también. Bueno, ¿dónde me desnudo? Aquí mismo. No, tía. Es que no traigo calzones. Ay, no le hace. Te metes en el closet. Anda. Juega el gallo, pero antes afloje los pesares. Venga. Gracias. Oye, y lo que te vayas quitando lo avientas para acá adentro. Simón. Tú vete fijando. Simón. Simón. ¿A poco? ¿A poco? Voy, voy. Voy, voy. Cuites. Cuites. Ay, gre. Hola. Ay, gre. Sale. Ay, tía, pero estos pantalones están muy grosísimos. Ni tanto, no creas. Además, no hay otros. Anda. Venga. Abusada. ¡Oye, tía! ¡Esta camisa pinta! ¡Oh, qué la tan delicada! ¿Por qué no se la compró la Giga Libre? ¡Ay! ¡Métase! ¡Ya puedes salir! ¡Se lleva! ¡Y parezco una libélula! ¡Mira nomás! ¿Y tú? Mírate al espejo, parece exótica. Pues ya quisieran. Anda, niño, vámonos, que se hace tarde y nos están esperando. Pero, tía, anda, vámonos. Bueno, yo antes de que me agarren los azules, me pelo. El pelo, el pelo, tienes que cortártelo. No, eso es de que no, tía, no me lo corto. ¿Seguro? ¡Pero que no! ¿Sabes dónde iremos, Dios mío? ¡Ay, mi pelo! ¡Aquí, mira! Ven acá. ¡Ven, anda! ¡Ay, tía, no! ¿Cómo no? El que sigue. Un momento, niño, un momento. Voy, voy. ¿Y el perro? ¿No trajimos perro? Entonces, ¿en qué puedo servirlas? Pélela. ¿Pélela? ¿Cómo? Como quiera, pero pélela. ¡No, mi pelo, no! ¡No me dejaré! ¡No! ¡Pélela!
¿Y la baño también? No, solamente... ¡Que no! ¿No muerde? No, que va a morder. ¡Vamos! 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 Listo, señora. ¿Qué le parece? ¡Ay, pobre hija! ¿No le gusta? ¿Pero qué es eso? Perro de agua, cubano. No. Póngamela lisa, lisa. ¿Lisa? Muy bien. ¿Ahora sí? ¡Ay, Jesús, por Dios! ¿Y esto qué es? Policía secreto ruso. No, hombre, pelón, chihuahueño. ¿Chihuahueño? Muy bien. Y es mansito también, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Hacen? Este es Panchito. ¿Que tú eres Panchito? ¡Quítese la gorra! Oh. Vaya, vaya. ¡Camínele! Vaya, vaya. ¿Y tú qué cuentas, Panchito? Ah, eres de pocas palabras. Todo lo contrario que yo. Bueno, pues nada, aquí estamos y espero que estén contentos. Sí, señor. Y a vivir, ¿eh? Yo tengo que salir, pero regresaré dentro de una hora. ¿Cree usted que podría prepararme algo para comer? ¿Cómo no? Ah. Pasen, pasen. Óigame, señora. Quería yo preguntarle. ¿Usted tiene algo de dinero? Seguro, señor. Mire este. Bueno, mire. Compre de ahí todo lo que se necesite. Yo le liquido cada semana para no estarla molestando todos los días con darle dinero. ¿Le parece? ¿Cómo no, patrón? Yo creo que usted y yo nos vamos a entender muy bien. Yo voy a salir, pero regreso, ¿eh? No me tardo. Adiós, Panchito. ¡Ay! ¡Ay, qué bueno que pudimos traer la ropa sin que nos viera! Porque yo ya no aguantaba. Pues, ¿qué diré yo? Que tuve que ponerle DDT a esto. Y se te murieron las pulgas. ¡Ojalá! Porque entre las pulgas y estos pantalones... Pues es bueno que te acostumbres a llevarlos, porque así cuando te cases no habrá quien te los quite. Ya despertó. Vamos a prepararle el café. ¿Sabes si tienes más cuidado? Mira más cómo has dejado el piso. Anda, fíjale, tráeme otro café. Anda, de rápido. ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Tía! ¡Compadre! ¡Tía! ¡Me pegó! ¿Qué te pegó? ¿A ti dónde? Aquí. En la recámara, porque tiré el café. ¿Pero mujer?
creer, será de broma. Pues yo no llevo más que... Bueno, no llores, se lo llevaré yo. Adelante. Señor Pablo, aquí tiene usted su cafecito. Gracias, Tomás. Está rico. Óigame, Tanasia. Diga usted, señor. ¿Sabe una cosa? Estaba pensando en Panchito y... ese muchacho es muy raro. Pues es que como siempre ha estado pegado a mis faldas, ¿sabe usted? Sí, sí, sí. Eso debe ser, pero... ya es hora de que se lo despegue, ¿eh? Lo estaba tocando y... ¿No estaba tocando? ¡Ah, qué señor! Lo estaba tocando. Sí, Tanasia, lo estaba tocando y tiene los brazos muy flaquitos y sin músculos. Yo creo que hay que darle vitaminas. No creas, ¿eh? Es muy sanito. Sí, Tanasia, sí, pero no es eso, no es eso. Es que esa edad... bueno, yo me acuerdo cuando tenía esa edad. ¡Uf! Era una bala perdida. En cambio, este Panchito, no sé, no sé. Está muy retrasado. No tiene el instinto de... ¿cómo le diría yo? Yo creo que no sabe ni lo que son las mujeres. No se preocupe. A lo mejor lo sabe mejor que usted. Ah, discretón, ¿no? No, señor. Respetuoso. Pues no es de esos que los traen haciendo cola y luego les hablan por teléfono a todas horas y nomás se burlan de ellas. Y empezamos con indirectas, Tanasia. No, señor. Pero si le viene el saco, pues póngaselo usted. Ya me lo puse. Bueno, y ahora me voy, porque la patria está en peligro, y voy a solicitar un empréstito. Sí, señor. Adiós, Tanasia. Adiós, señor. Tú vas por muy mal camino. Yo ya no me acuerdo de estas cosas. Desde que se murió mi marido me desentrené. Oye, tía, ¿por qué no habrá venido Pablo? Se habrá ido con algún amigo a comer. ¿Amigo? Lo más probable es que sean amigas, tía. Celitos, ¿eh? Celotes. Ahí está. ¿No él trae llave? Se habrá olvidado. ¿No está Pablín? No, Pablín no está. ¿Dónde fue? Pues eso es lo que yo quisiera saber. Pues toma. Cuando regrese, le dice que viene su Willy. Ah, usted es su... Willy. Le dice que estoy muy solita. Y que no salga a desear tanto. Que le espero esta noche. ¿Dónde? Él sabe. Adiós, lindo. Bueno, hija, pues ni modo de que sea el casto José. Pero no ves que andando con esa bola de lagartona nunca me hará caso. Pero ¿cómo se va a fijar en mí? ¡No tenés esas fallas! Mira, lo primero es que tú estés segura de tus sentimientos. Me lo sé de memoria. Tía, me gusta mucho. ¿Tan pronto? Ni tanto. Diga usted.
No, señorita. Ah, pues no sé a qué horas vendrá. ¿Cómo dijo, perrita? Ah, perlita. Está bueno. Otra. ¿Lo ves, tía? Es un parrandero y un mujeriego. Esos son los que hacen buenos maridos, porque ya los pesca uno cansados. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Al entrar vi tu coche! ¿Pero quién? ¡Silvia! La invité a comer y no tengo ni siquiera para comprarle un par de charamoscas. ¡Véngase! ¡Ay, Dios! ¡Oh, vos, para qué se mete hasta en esos líos! Fragilidades humanas, doña Tomasia. Lo voy a fingir enfermo, ¿eh? Ustedes dos pongan cara de triste. Doña Tomasia, tráigase del baño una bolsa que hay ahí y el termómetro. ¡Pícale, ándale! ¿Pero quién es? Bueno, una millonaria que está enamorada de mí. Casi me tienen convencido, pero yo soy muy difícil. Ah, porque usted es de los que se venden, ¿no? Hasta ahora no, pero siento que falta poco. Mi fortaleza se derrumbará al primer cañonazo de pesos que me mande. ¡Ahí está! ¡Doña Tomasia! ¡Píquele! ¡Uy, pues no lo hallaba! Usted haga como que me da una cucharada de medicina, ¿eh? ¡Ándale, vaya a ver! Y tú fíjate bien, ¿eh? Para que veas cómo se le hace una faena a una vaca millonaria. ¡Agujeta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi Pablo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué poca familia tiene! No a nosotros. ¡Ay, la cabeza se me va! ¡Lo que se le va es la bolsa! ¡Ah, sí! ¿Pero qué te pasa, Cupín? Cupín, ay, qué asco. Pero dime, ¿qué es lo que tiene? Amigas. Unas amigas feroces. ¿Verdad? Sí. Tiene así de amigas. Hoy viene una que pa' qué le cuento. Cállate, hijito. Que tu voz me retumba aquí muy fuerte. Pobrecito mío. Doña Tanasia. Dígase. Tráigame la medicina para deshinchar el hígado. Sí, señor. Ah, pero también... ¿Qué dijo el médico? No lo digas, Panchito. No, si yo... Cállate, Panchito. No aumentes mi dolor con el de la vergüenza. Aunque hago mal en ocultarte nada a ti, que eres mi único amor. Pero por Dios, no me asustes. ¿Qué dijo el médico? Ay, que le pague por adelantado. Al oírlo me indigné tanto que se me puso el hígado de este tamaño. ¡Qué horror! Eso es poco. Después fui a ver a mi administrador y me encontré con que se había ido de México dejándome sin un centavo. Y por eso te apuras. No, Silvia, no. No que te conozco. Vas a ofrecerme dinero y eso sería ofenderme. A que usted no se ofende. Usted que se va a ofender. Tienes razón, muchacho. Donde está el amor, no cabe el orgullo. Ven un día. De la boca de los niños saldrá siempre la verdad. ¿Cuánto te agradezco que me des esta prueba de confianza, Moni? Ay, ¿a quién sino a ti, mi vida? ¿Cuánto? Tres. ¿300? No, 3,000. Ay. Tía, ¿qué te pasa? Me está sacando dinero. No es posible. Sí lo es, sí lo es. Es un descarado, un sinvergüenza. Ay, bandido. Ay, ¿pero dónde vas? A darle su medicina. ¿Pero todavía le vas a ayudar a seguir la comedia? Tú no te preocupes, que ahora nos vamos a reír las dos. Anda, anda, tú no te preocupes. Ay. ¿Se puede? Pase. Digo que se puede ser más prudente y cerrar la puerta. Ay. Le traje su medicina. Gracias, Tanasia. Ya me siento mejor desde que vi a Silvia. Casi, casi me siento animado a levantarme. Ay, sí, sí, sí. Con eso se acabará de componer. Ay, ay, gracias, Tanasia. Vale usted oro. Le traje su limoncito por si le sabe mal. Ay, no, me lo voy a tomar como si fuera tequila. Esto sabe horrible. Ah, pero verá qué bien se pone así. ¿Se levanta? Sí, cómo no. Salte, por favor, para que me vista.
Tú no, Panchito. Tú quédate para que me ayudes a vestir. Dame el saco. Ya, patrón. Es que recibir dinero de una mujer. ¿Y qué? Mira, no. Panchito. La mujer es un ser extraño que tiene alma de barómetro. Antes nosotros mandábamos, ellas eran seres débiles, nosotros teníamos que pagar. Ah, pero ahora la temperatura ha cambiado. Ellas dominan el mundo, que paguen. Tú sigue mis consejos y aprenderás mucho. ¡Ay! ¡Qué hombre! ¿Tan pronto? Ah, sabiendo que tú me esperas, soy un superhombre. ¿Vamos? Vamos. Hasta luego, doña Atanasia, y gracias por todo, ¿eh? ¡Ay! ¡De nada, patrón! ¡Tía! ¡Tía! ¡Se va con ella! ¡Lo voy a perder! No lo perderás. ¿Pero no ves que se va con ella? Sí, pero no te preocupes, que no tardará. ¿Cómo lo sabes? Ah, porque yo conozco el alma humana y... Si mis cálculos no fallan, dentro de unos momentos entrará por esa puerta gritando. Señora, ¿qué me da usted? Pues aceite de ricino con aguardiente alemán. ¿Qué? ¿No te lo dije? ¡Oiga, Atanasia! ¡Panchito! ¿Qué le pasa? Euforia, alegría, todo, todo. Recibí mi cheque mensual y mayor que de costumbre. Misterio. Doña Atanasia, para que cubra su amplia y redondeada anatomía. Para que se perfume. Y esto es para ti, Panchito. ¿Oye esas caras? Por lo de Silvia, ¿no? Pues claro. Tranquilícense. Hace media hora le devolví el dinero que me prestó. ¿De verdad? Yo podré recurrir a una mujer y abusar la inteligencia para engañarla. Únicamente cuando se presenta el problema de la desnutrición. Pero ante todo soy un caballero. Es un caballero, tía. Por lo tanto deben aceptar mis regalos, que son una humilde prueba de mi reconocimiento. Vaya, pues muchas gracias. Sí, Atanasia. Porque gracias a ustedes he sabido por primera vez lo que es el hogar. Tú guíate los pantalones y ponte estos. ¿Aquí? Claro que tiene. Ay, no, aquí no. Bueno, ¿te los quitas tú o te los quito yo? ¡Panchito! No te atrevas delante de mí, te lo prohíbo. Me los voy a poner allá adentro, tía. Atanasia, usted hace mal en educar al chamaco así. Me está usted volviendo medio tímido. No le hace, ya se le quitará, pues es muy chiquito. Sí, Atanasia, pero al paso que va, lo vas a echar a perder. ¿Usted cree? ¿Por qué no me lo deja, no? Dios me libre. ¿Yo? ¿Enamorarme yo? No me haga esas bromas, doña Atanasia. Muy bien. Te queda pintado. ¿Verdad? ¡Ay, perfecto! Bueno, y ahora les voy a dar una gran noticia. Me caso. ¿Contra quién? Con Silvia. Oiga, pero no es posible. Usted no la quiere. Claro que no. Si la quisiera, no me casaría con ella. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Si la quisiera, su dinero sería un obstáculo entre los dos. No queriéndola, su dinero es un aliciente más. Bueno, no le digo a usted una barbaridad por respeto, pero algún día se va a arrepentir de tener tan poca vergüenza, la verdad. ¿Poca? Microscópica. ¿Pero cómo me va a entender, doña Atanasia, si usted es mujer? En cambio, Panchito... ¿Yo? Yo menos. Ven acá, hijo, ven acá, ven acá. Quédate ahí. Dime una cosa, Panchito. ¿Tú nunca has tenido novia? Yo no, ¿y usted? ¿Tampoco? Pues estamos iguales. ¿Sí? Sí y no, Panchito. Porque si yo no he tenido novia, en cambio he tenido... ¿amiguitas? Pues yo tengo muchas en mi pueblo. Sí, pero no de esas, Panchito, no de esas. Las mías son... más instructivas.
¿Así? ¿Como Willy? Ándale. ¿Tú nunca has tenido uno así? Ni Dios lo quiera. Oye, la cosa no es tan terrible, ¿eh? ¿Y qué? ¿Nunca has enamorado? Nunca. El amor nace de la lucha, del asedio. Y desgraciadamente las mujeres me han resultado demasiado fáciles. Pero no todas son iguales. Todas. Al rato de tratarme ya están enamoradas de mí. Y algunas, las más idiotas, desde que me ven. Así que las más idiotas. Seguro. ¿Y cómo va uno a enamorarse de una tonta que viene arrastrándose a los pies a suplicar una mirada? No, Panchito. Yo las desprecio a todas. Únicamente podría querer a una mujer. A una que me dominara. Fría hasta cierto punto. ¿Ah, sí? Sí. Una de esas despreciativa, que lo miran a uno por encima del hombro, que parezca reina. Y que de cuando en cuando le dieran un par de cachetadas, ¿no? Ah, si me pegara. El día que una mujer me desprecie y me pegue, ese día caeré a sus plantas enamorado. Solo así conoceré el amor, Panchito. Pues lo conocerá. ¿Se nota en algo? Tiene muchos síntomas. ¿Por ejemplo? Cuando oiga en su interior, así como una campanita, seguida de un sonido de arpas, y le falte la respiración, y sienta ganas de llorar, y la sensación de que flote en el aire, de que su cuerpo no pesa nada, es que está usted enamorado. ¿Y todas esas cosas tengo que sentir yo? Y otras cosas más, que mejor me callo. Imposible, Panchito, imposible. No ha nacido la mujer que me ponga a mí en ese estado. No. Yo me burlo de ellas con mis trucos. ¿Trucos? Sí. Pequeñas comedias que les hago de acuerdo con el carácter de cada una. Y todas caen. Ay, no es posible. ¿Ah, no? Tu tía es una señora de edad. Sensata. Y que por lógica debe tener más experiencia que yo, ¿no? Claro. Ya verás. Te lo voy a demostrar. ¡Doña Atanasia! ¡Doña Atanasia! ¡Mande a usted, señor! ¡Pero qué barbaridad! ¿Parece usted otra? Está guapísima. Pues sí, me quedó bastante bien, ¿verdad? ¿Pero cómo bien? ¡Fantástico! Francamente, señora, me ha dado usted una gran sorpresa. ¡Ay! ¿Cómo será usted de exagerado? Ah, doña Atanasia, usted debe haber tenido unos 25 añitos agresivos. No tanto. Bueno, pero en mi pueblo, pues, decían que estaba yo piocha. Me la imagino. Ojos grandes, rasgados, alta, metidita en carnes, aunque sin perder la esbeltez, claro. Si yo la hubiera conocido entonces. Uy, pues si yo lo hubiera conocido a usted. Porque, bueno, pues, ¿para qué es más que la verdad? A mí los hombres así como a usted, morenos y brutotes, pues me hacían tilín, señor. Ah, ¿Tilín? Sí, Tilín. ¿Tilín? Y todavía, todavía tiene usted un buen pasar. Además, por algo es más caro el jamón que la ternera. ¡Ah, qué patrón tan carnívoro! Bueno, yo voy a escribir unas cartas. Y recuerde, doña Atanasia, a nadie le gusta el mango verde, sino bien maduro. Para que veas que ni tu tía me falla. ¿Ves cómo es un hombre que sabe apreciar? Ay, tía, ¿cómo te ha tanteado? Ay, hija, no seas ingenua. ¿Qué? ¿No te estaba vacilando? Eso creyó él. La que le estaba tomando el pelo era yo. Pero si lo hizo para demostrarme que todas las mujeres somos unas tontas. Los tontos son ellos. Ay, tía, pero este, qué simpático es, ¿verdad? ¿Te gusta? Pues este marido no te lo pierdes. ¿Pero qué hago? ¿Se va a casar con ella? Ay, es verdad. Hay una idea, San Antonio. San Antonio, dame una idea. Una idea, San Antonio. Te ofrezco un cirio, pero dame una idea. ¡Gracias, San Antonio! ¡Ay! ¡Ay, San Antonio! Dame a mí otra idea. Oye, Pablo, ¿no te quedas otro rato? No, no puedo. Tengo que ir a poner unas cartas al correo. ¿Ni modo? Bueno, hasta luego. ¡Ah, qué truco tan viejo!
le cayó a su pañuelo. Ese truco es muy viejo. ¿Le juro que el pañuelo es suyo? Sí, ¿dónde lo encontró? Ahí. ¿Estaba tirado en el suelo? Pues vuelva a ponerlo donde estaba. ¿Cómo? Que lo deje donde estaba o llamo a un gendarme. Bueno. ¿Aquí lo encontré? Junto a esta manchita de mugre. Pues déjelo. ¿Aquí? Sí, ahí. Bueno. Así aprenderá a no dárselas de conquistador. ¡Cretino! ¡Qué mujer! Señorita, no se ponga así. Yo solo trataba de... Si me sigue molestando, tendré que imponerle un correctivo. Ah, todo sería divino viniendo de usted. Bueno, si se empeña. ¡Los bomberos! ¡Fuego! No. Soy yo. Aquí. Señorita, por favor. Otra vez. Usted quiere ganarse la segunda, ¿verdad? Pégueme, máteme, pero no se vaya así. Yo necesito saber dónde puedo volver a verla. ¡Suélteme! Nunca. Prefiero la muerte, la cárcel, la tortura al sexto grado. Hasta la preparatoria, pero no se vaya así. ¿Dónde la veo? Bueno, ya que se pone usted tan pesado, yo voy algunas tardes a eso de las 5 a una fuente de sodas que hay en Insurgentes. ¿Cómo se llama? El Suspiro. Ah, El Suspiro. Tenías, Panchito, los silbatos, el arpa de Noé, el arca de David, todo, las campanas, todo. Pero tan enamorado estás, ¿eh? Como un loco. Me defendió, me pegó, doña Atanasia, me pegó. Y ahora no habrá nada que me separe de ella. Vaya, pues lo felicito a usted. Gracias, Atanasia. Bendito sea Dios que me pegó. Pegadora. Bueno, yo ya le corresponde. ¿Me corresponderá? ¿Cómo está tan seguro? La experiencia, Panchito. Mañana pondré en práctica algunos de mis trucos. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Trucos? Sí, son mi especialidad. Por ejemplo, el truco número 3. El del espiritismo. ¿Del espiritismo? Uh-huh. Les hago creer que nos conocimos en nuestra anterior reencarnación. Les cuento con todo lujo de detalles poéticos lo que pasó entre ellas y yo. Les digo, tú eras Cleopatra, yo Marco Antonio, las noches de luna en el Nilo, los tigres sagrados, y termino susurrándoles al oído, y entonces te besé, ¿recuerdas? Quizás las beso. Muy bonito. Pero el mejor es el de los anteojos, ese no falla. ¿Cómo es? De pronto las miro así y les digo, por favor, póngase estos anteojos negros. Ella pregunta, ¿para qué? Ah, porque sus ojos me prometen tales dulzuras que si me siguen mirando no podré contener mi amor. Póngaselos. Y si no se los pone, paz, las beso.
Ah, pero ¿tú no arreglas con un beso? Claro, porque el beso es la base. Oiga, así que mañana. Sí, Panchito, mañana a las 5. Mejor dicho, a las 5:15, porque pienso hacerle esperar un ratito. Divina, por fin. Ah, usted. Veo que es más pesado de lo que yo creía. Siéntese. ¿Hace mucho tiempo que está usted aquí? No, el tiempo suficiente para tomarme 6 litros de café. Con razón lo veo tan nerviosa. ¿Qué quiere tomar? ¿Yo? Un sueño de amor. ¿De veras? Gracias, Divina. No, como ese. ¿Y usted? Hombre, pues un cafecito no me caería mal. Divina, ¿nunca le han dicho que es usted bellísima? Muchas veces. Claro. Me lo temía. Por favor, póngase estos anteojos. Ay, muchas gracias, porque me estaba molestando esa luz. No, si no se los di por eso, se los di porque... Me da igual. ¿No le interesa saber por qué se los di? No. Bueno, de cualquier manera... ¿Qué le he dicho que no me importa? ¡No me interrumpa! Necesito decirle por qué se los di. Si me sigue gritando, me voy. No, por favor, Divina, quédese. Se los di porque sus ojos me prometen tales dulzuras que si me siguen mirando... Lo creía más inteligente. Eso me lo dijo ya un amigo que era bastante tonto. ¿Qué? Lo aprendió en el manual del perfecto imbécil. Así que olvídelo. Bueno, olvidado. Ah, el misterio de las almas y los mundos. ¿Usted cree en la reencarnación? Sí, naturalmente. ¿Nunca ha sentido la sensación de que ha vivido ya un momento? Muchas veces. Yo lo siento ahora. Estoy seguro de que usted y yo en otra reencarnación hemos estado juntos. Como ahora. ¿Te acuerdas, Divina? Fue en la corte de Faraón. Las noches de luna sobre el río Nilo. Los elefantes. Los cocodrilos salvajes, las arenas candentes del desierto. Salimos a una terraza. Tú ibas vestida de blanco tul. Yo de Nerón. Empuñé la lira. Entoné una balada. Después miramos a la noche. ¿Te acuerdas? Después te ceñí la cintura. Tú reclinaste tu cabeza sobre mis hombros. Recuerda. Me acerqué a ti. Y te besé. ¿Recuerdas? Sí, así fue. Y recuerdo que después del beso, me aparté. Levanté el brazo derecho y ¡zas! ¡Idiota! Creyó que me iba a engañar, ¿verdad, mamarracho? Los bomberos. Las campanas. Las libélulas. ¡Divina! ¡Divina! ¿De qué te ríes? Me acordaba de ayer. Oye, tía, le he dado una cachetada, pero qué bárbaro. Ay, sobrina, veo que ha salido en todo tu tía. Ese es el gran sistema. Dice el refrán, donde no hay trancazos, no hay abrazos. Así es que cuando te cases, recuérdalo, ¿eh? Y si tu marido se desmanda tantito así, ¡paf! Garrotazo y tente tieso. Hola, ¿está el señor? No. ¿A dónde fue? Pues no dijo. Lo voy a esperar. Pero es que a lo mejor llega tarde. No tengo prisa. Siéntese ahí. ¡Niño! ¿Qué? Oye, está Silvia. Dice que lo va a esperar. ¿Y él llegará de un momento a otro? Pues hay que impedir que lo vea.
A lo mejor... Buenas tardes. Ay, pues regulares. Ay. Oiga, ¿por qué me mira de esa manera? Ay, pues porque me da mucha lástima lo que le ha pasado a usted. ¿A mí? Sí, lo del señor. ¿Lo del señor? ¿A qué se refiere? Ay, pues que no se lo dijo. Ay, usted disimule. ¿A poco metí la pata? Espere, ¿de qué habla? No, 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 de nada. Pues, pues mire, yo se lo voy a decir a usted. Porque, pues somos mujeres y nos tenemos que defender las unas a las otras. El señor se va a casar con otra. ¿Qué, qué? Sí, está medio loco. Dice que nunca ha estado tan enamorado como ahora. ¿Y quién es ella? Pues no sé. Él le dice que es que divino, fíjese nomás. Ah, con que por eso me dejó plantada dos noches seguidas, ¿eh? Seguro, yo que usted me iba y lo dejaba plantado, porque ahora, oh, ahora sí se va a armar. Silvia, bueno, pero qué sorpresa, si yo me hubiera imaginado que estabas aquí. ¿Qué te pasa? Con que divina, ¿eh? ¿Divina? Claro. Estás divina hoy. ¡Canalla! Yo esperándote aquí y tú pensando en casarte con otra, ¿no? ¿Yo? Bueno, ¿quién te dijo eso para comérmelo? Pues confórmese con este taquito porque yo fui. ¡Yo! Porque me da mucha rabia que juegue ansina con las mujeres. No es que quiera la otra. Pues cásese con ella y listo. Doña Atanasia, usted está equivocada. Yo solo quiero a mi Silvia. Claro, la quiere por su dinero. ¿Yo? Pues usted mismo me lo dijo el día que se hizo el enfermo para sacarle la lana. ¿Ah, sí? ¿Con qué esas tenemos? Sinvergüenza. Y yo que te creí sincero. Pero no le hagas caso, Silvia. ¿A ti te consta que te devolví los 3,000 pesos que me prestaste? ¿Y los 4,000 que me pediste para enterrar a tu tía? Me mató. ¡Contéstame! Celebro conocerte a tiempo. Desde hoy olvídate que existo. Para comprar un marido lo puedo encontrar mejor y más barato. Sí, pero no en este estado. Pero, Silvia... Nada. Hemos terminado. ¿Ya ve lo que hizo, vieja metiche? ¡Cotorra! ¡Ay, su padre, cotorra! ¡Me hizo a mi tía! ¿Y qué quieres, que le dé las gracias encima de que me tiró el teatrito? ¡Es una vieja bruja! ¡Ay, a este lo mato! Le he dicho la verdad porque estoy cansada de ser su cómplice, cochino. ¡Argüendera! Mire, más respeto que soy su... ¡Ya! Su mayor de edad. ¡Mira, mira, no me le va a usted la voz! ¡No me le va! Ya estuvo bien. A mí no me asusté nada, señora. Bueno, señora, últimamente usted no es más que una gata. Así que lárguese. Por favor, ni que por favor, a la calle. Eso. Ahora corra, ¿no? Encima de que todo lo hice porque lo quiero como un hijo. Pues claro, como yo lo veía tan enamorado, pues quise ayudarlo corriendo a él. Sí, pues alguien te ayuda. ¿Pero qué no quiere a la otra? Sí, pero ¿cómo te tiene la gana? Yo estaba indeciso. ¿Ah, sí? Claro, el dinero es muy importante en estos casos. Además, como la otra me dejó plantado, bueno, por lo menos a Silvia la tengo segura. ¡Ay, Dios mío! Ya, doña Atanasia, ya. Ay, qué tristeza. Ándele, váyase a su cuarto y trate de olvidar lo que pasó. Ándele, ándele. Ay, ay. Mientras voy a hablarle a Silvia a ver si lo quiero olvidar. Que no lo creo. Ya, por favor, ya. Ay, Dios mío. Ay. Pero qué cara tan dura tiene. Qué bárbaro. ¿Qué hubo, Panchito? Está aquí a limpiar el carro mi patrón. ¿Te ayudó? Si quieres, toma. Señora, pero usted en este atuendo... ¡Ya sé que está ahí! ¿Cómo vino tan pronto? Apenas recibí su carta, tomé el avión... Véngase conmigo, que le explicaré bien.
¿Cómo va todo? Muy bien. Lo celebro, porque yo ya no podía detener más el asunto. Hay muchos intereses y las autoridades... Ya no hace falta. Ahora lo que yo quiero es que se entere lo más pronto posible. Así es que esta noche viene usted a verlo. ¡Doña Atanasia! ¡Doña Atanasia! ¡Doña Atanasia! ¡Escóndase! ¿No? ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡Aquí no quepo! ¿A dónde? ¡Quédame, por Dios! Atanasia me hizo favor de... ¿Qué es eso? ¿Eso? Pues, pues parece... Parece... Pues ya ves lo que parece. Sí. ¿Y de quién son? Pues son de, pues parecen de... Lo que parece mentira, doña Atanasia, es que a sus años... Oh, qué barbaridad. ¡Ve! ¡Salga de ahí! Ay, buenos días, señor. Yo soy... Es un amigo mío. Un amiguito, ¿no? ¿No se lo podía usted haber encontrado en mejor estado? Doña Atanasia, tenga discreción. ¿Qué diría Panchito si entrara y lo viera con un tipo tan raro? ¡Caballero! Él es un señor que vino a traerme noticias. Bueno, esa es cosa suya. ¿O sí? Si me habla por teléfono, le dice usted que regreso más tarde, ¿eh? Sí, señor. Válgame Dios, a la vejez viruela. Bueno, qué situación más desagradable. Mire que pensar que usted y yo es vergonzoso. Vamos, no presuma. ¿Qué más quisiera usted? Lo malo es que ahora no va usted a poder venir a verlo porque sospecharía. ¿Que usted tiene la copia del testamento? Ah, siempre llevo una conmigo. ¡Magnífico! Pues mándesela usted hoy mismo, diciéndole que vaya a ver a su prima inmediatamente. ¿Pero cómo? Si ustedes... Usted haga lo que yo le digo. ¿Y hablar? ¡Bandido! Jugando con dos barajas. Me dijo primero que iba a la casa de la Silvia esa, a ver si la convencía, y que luego iba al suspiro por mí. ¡Pues no voy! ¡No voy y no voy! ¡Es un canalla, un mujeriego! ¡Vamos, cálmate! ¡Ay, tía, es que tengo una rabia! ¿Qué te pasa, criatura? ¡Es para desahogarme! ¡Ay, Dios mío! Anda, hija mía, tómate esto. Cálmate, tómate esto. ¡No quiero! ¡No quiero eso! Bueno, pues te voy a dar un poquito de coñac. Verás qué bien te pones. Anda. Toma una copita. ¿Copita? Y yo me voy a tomar otra, porque con estos líos se le ponen a uno los nervios, que pa' qué te cuento. Anda. Salud, salud. Ay, tía, ¿qué jugo de garganta tienes? Ay, qué feo sabe esto. Yo no sé cómo hay gente que le gusta ver... A esto le llaman la patada. Oye, ¿nos tomamos otra patadita a ver si es más suave? ¡Juega! ¿Sí? ¡Ya está, dos! ¡Anda, hija mía, dos! ¡Salud! ¿Qué voy a hacer si yo soy abandonado? Gracias, tía. De nada. Gracias. Abandonado sea por el amor de Dios. Y entrenle a Torreón bailando. Si me emborracho es porque a mí me gusta. Este sí es entonado, ¿verdad? Este sí canta. Oye, tía, ¿no estará muy prieto? ¡Prieto y cantando! Es Pedro Vargas, el que me habrá invitado. Oye, tú, si es el patrón. Buenas noches. Ay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me permiten ustedes que les haga tercera? ¿Se lo permitimos? No. Cuarta. Porque ella se la tercera. Ay, no, tercera. Ay, cuarta. Venga. Me abandona. El tono.
¿En qué tono va usted a cantar? Pa. Ja. Pa. Pa. Me abandonaste, mujer, porque soy muy probe y por tener la desgracia de ser casado. No, no es do, es fa. Y por tener la desgracia de ser casada. ¡Ay, mis mariachis! ¡Que sirvan las otras! Porque traigo una pena muy dentro y me la quiero quitar. Doña Atanasia, Panchito, no vi, me dejó plantado. ¿Y la otra? ¿Esa, la Silvia? ¿Y a mí qué me importa, Silvia? A mí solamente me importa una, ella, divina, nada más. Levanto mi cristalina copa por ella. Salud. Yo ya estoy del otro lado. ¡Arriba al norte! ¡Señor, arriba! ¡Ay, qué cohete me traigo! Y muy suyo, doña Atanasia. Gracias. Y yo se lo respeto. Panchito, tú eres mi hermano del alma. Señor. Porque tu tía es mi mamá. Y yo que ni cuenta me di. Panchito, yo quiero contarte todo lo que traigo aquí. Porque tú eres muy macho, así como yo. Panchito, yo la quiero de veras. Ella es diferente, no es como las demás. Ella es totalmente diferente. Así se habla. Panchi, no puedo vivir sin ella. ¿Estás seguro? No se desanime. Vea como mañana sí va. Ojalá, Panchito. Porque entonces le hablaré de corazón. De aquí, como hablan los hombres. Entonces le diré. Mi vida, no me dejes. Soy tuyo. Hazme sufrir, pero no me dejes. Divina. Siento muy mal, Panchito. ¿Pero qué siente? Por favor, llévame a la cama. Estoy viendo visiones. Llévame a dormir, por favor. No, no jales que descobijas. Despacito, despacito. ¿Qué voy a hacer? Para los zapatos, ¿no? Los pantalones también. Mejor se queda así, ¿no? Divina, no te vayas, divina. Quédate.
Pon de estos anteojos. ¿Recuerdas? Maximiliano, recuerdas mi vida. Divina. ¡Adelante! Señor, aquí está este sobre pastel. Déjelo ahí en la mesa. Hola, doña Atanasia. ¿Quita este turbante de la cabeza? Este está peor que yo. Aquí tiene su desayuno. Sí, gracias. ¿Qué hora es? Por las 4 pasadas. ¿Se siente mal? No. ¿Pues qué le dice algo malo? No, nada. Pues como anoche estaba tan cariñoso y ahora... ¡Panchito! ¿Qué? No, perdóname, hijo. Es que la borrachera de anoche me ha puesto los nervios de punta. Yo traigo un dolor de cabeza, hijo. Lógico. Un muchacho de tu edad no tiene por qué estar acostumbrado a esas cosas. Panchito, nosotros no estábamos solos, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué? Con mi tía. Ah, eso ya es otra cosa. ¿Qué dice? No, nada. ¿No vino nadie más? Que yo recuerde, no. ¿No vino Divina? ¿Divina? Sí. No, señor. No vino nadie. Bueno, entonces, ¿quién me acostó? Pues yo. ¿Tú? Sí. Vete, Panchito. Vete. Ándale, lárgate. Dios mío. A mi edad. Ay, ahí estoy muy mala. Tengo un dolor de cabeza y unos escalofríos. Además, la boca me sabe a... Tía. ¿Qué? Está muy raro. ¿Quién? Pablo. ¿No que estarás igual que yo? No, es por mí. Mejor dicho, por Divina, como él me llama. ¿Por qué no fui ayer? Eso digo yo, no me sentiría hoy como me siento. Bueno, ahora vuelvo. ¿A dónde vas? Voy a hablarle por teléfono. Le daré alguna esperanza. Así se alegrará mucho. Espérame, voy contigo a ver si en la botica me dan algo. Anda, vamos. Bueno, sí, él habla. ¿Quién? Divina. Sí, soy yo. Anoche pensé mucho en usted. Me imagino que me estuvo esperando. Desde las 6. Hasta que me imaginé que ya no iría. ¿Por qué hizo eso, Divina? Yo la quiero sinceramente. Como no he querido a nadie. Como nadie la va a querer. Voy a tomarme otro. Sí, lo sé. A pesar de las tonterías que hizo, comprendí enseguida que su amor era de verdad. Por eso le llamé. Para decirle que yo también... ¿Que me quiere? ¿No oí mal? Gracias, Divina. Me haces el más feliz de todos los hombres. Espera, quiero verte. Entonces esta tarde, ¿dónde siempre? Sí, seguro. 0 y van 3. Hasta luego. Divina. ¡Doña Atanasia! ¡Doña Atanasia! ¡Atanasia! ¡Doña Atanasia, me quiere! ¡Doña Atanasia! ¡Doña Atanasia! ¡Doña Atanasia,
¡Doña Atanasia! ¡Doña Atanasia! En su cuarto. ¡Ay, se puso tan contento! Tú hazme caso y no confíes mucho. Este tipo es de cuidado y hay que probarlo bien antes de... ¡Panchito! Voy a ver. ¡Ay, ya se me pasó! ¿Dónde está usted? Aquí. Entra. ¿Entró? Claro que sí. Pásale. ¿Está usted vestido bien? Seguro que sí. Pásale, ándale. ¿Para qué me quiere usted? ¿Para que me enjabones la espalda? ¿Yo? Claro que tú, no seas tonto, toma. La espalda. La espalda. La espalda. Eso. Ay, así, así. Arriba. Bueno, ahora dame una toalla que voy a salir. ¿Qué manera de cepillar es esa? Parece que estás desplumando un pollo. Toma, así. Ahora vas a venir conmigo, ¿eh? ¿Pero dónde? Necesito que me hagas un mandado. Pero es que yo... No me discuta, ¿eh? ¿A tú no fumas? No, sí, claro, pero en pipa. Ah, en pipa. Sí. A ver, cigarro. Vamos. ¿Cómo vamos a divertirnos? Chírate. Pachito, en la mañana creíste que estaba enojado contigo. Para demostrarte que no, te he traído aquí. Señorita, tráigame un sueño de amor. ¿Y tú? Yo un cafecito. Está bien. ¿Estás contento? Sí, mucho. Ay, ya, qué bueno. Toma, fúmatelo a mi salud. Gracias. Es curioso. Tengo la sensación de haber vivido este momento antes. Sí. En una reencarnación anterior. Nada más que tú no eras hombre, Panchito. No, qué chistoso. Muy chistoso. Eras mujer. Y una mujer divina, con una larga melena rubia, con un velito sobre la cara. ¿Recuerdas? No. Parece que te molesta la luz, Panchito. Toma, ponte estos anteojos. Luego hablamos de las noches de luna sobre el río Nilo. Tú eras Cleopatra, yo era Marco Antonio. Los tigres, los leopardos salvajes... Las arenas del desierto. ¿Recuerdas? No. Yo no. Pues yo sí. Como si fuera hoy. Luego te tomé entre mis brazos. Me acerqué a ti.
y te besé. Pablo. Divina. ¡Fuera de aquí! ¡Sinvergüenza! ¡Este es un lugar de sangre! ¡Señor, es mi novia! ¡Estás equivocado! ¡Incolor! ¡Pachito! ¡Váyase! ¡Pachito! Solo calma, por favor, siéntense. ¡Qué disgustos pasa uno! ¿Se enteró? ¿De qué? ¿De que soy mujer? Ay, ahí viene su coche. ¿Qué le decimos? ¿La verdad? No, ¿sí? Que todavía no lee el testamento. ¿Qué importa? ¿Cómo no? Yo quiero ver su reacción. Tú eres casi mi hija y ya empiezo a actuar como suegra. Pero pronto, tía. Está estacionando su coche. Déjamelo a mí. Yo le voy a decir mitad verdad y mitad mentira. ¿Qué vas a decirle? ¿Por qué te fuiste, divina? Señora, lo sé todo. Y ahora va a hacerme el favor de explicarme por qué me hicieron toda esta comedia. Pablo, perdónenos. Le voy a decir toda la verdad. ¿Qué le digo yo a este? Pues mire usted, en realidad nosotros no sabíamos nada. Yo podía decirle a usted que mi sobrina se había enamorado o algo así, pero... Pues francamente, es que me da pena decírselo. No le dé pena. Dígamelo. A nosotros nos pagaron por esto. ¿Les pagaron? Sí, señor. ¿Quién? Una muchacha que quería conocer su vida íntima. Y como, pues usted no quería muchachas en su casa. ¿Una muchacha? Sí, señor. ¿Pero quién es? Ah, no, eso no podemos decirlo, es un secreto de honor. Y después me enamoré de ti. Pero como me tratabas como a un chamaco, ¿quién sabe lo que harías al verme vestida de mujer? ¿Qué haría? Enamorarme de ti. Una muchacha. ¿Pero quién es? En fin, lo único que importa somos tú y yo. Y tú, que has sido mi confidente, sabes todo lo que te quiero. Anda, vete a cambiar esa ropa, que no quiero volverte a ver así. Ándale. En cuanto a usted, doña Atanasia, le perdono toda la sangre que me ha quemado. Muchas gracias. De nada. Y la que te voy a quemar todavía. Estoy bien así o me pongo la peluca. No, estás bien así. Siéntate. A los hombres no hay que deslumbrarlos con postizos, porque luego se enteran y vienen las desilusiones. A ver, voy a peinarte. Pero, Pablo, ¿qué haces? Tengo que salir de viaje. Ahora ya sé quién es la persona que las mandó aquí. Toma. ¿Era de ella? Sí. Y como me imagino que estarás enterada... de todo... no tengo necesidad de explicarte nada. ¿Pero vas a ir? Naturalmente. A decirle que estoy enamorado, que me voy a casar y que por lo tanto lo siento mucho. Vamos. Se va, tía. ¿Qué se va? ¿Pero a dónde? A Monterrey, usted sabe. Pero volverás. No te quedarás con ella, ¿verdad? Me ofendes, mi vida. Gracias a ti he conocido lo que es el amor. Lo demás no me importa nada. Además, ¿ya vieron ustedes cómo corría Silvia? Ay, pero ¿cómo se va usted a ir ahora si no hay avión? Ah, por avión no. Hay muchos accidentes. Me voy por carretera. Ah, vaya. Pero me juras que... Te juro que te adoro y que volveré puro. Puro. Doña Atanasia. Dígame usted. ¿Me la cuida, por favor? Seguro. Adiós, mi vida. Adiós. 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 Él por carretera y nosotros por avión. Tía, ¿qué cara va a poner cuando me vea? No te verá. ¿Cómo? Ese va a casarse contigo. Claro. Pero contigo. No con Divina, sino con la prima rica. ¿Tú crees? Uy, seguro. Yo conozco muy bien a los Barba. Y cuando la de tu vecino veas cortar... Ay, sobrina, tengo una idea y una idea... ¡Suegra! Tú ven, te la cuento.
¿Pero está la señorita Barba? La señorita está piocha. Digo, sí, señor. Pase usted. Un momento. ¿A quién anuncio? Al señor Pablo Barba. Aquí viene la señorita. Qué bueno que veniste, primo querido. Tenga. ¿Para qué es eso? Para que me la bese. Prima querida, veo que nuestro tío tenía un golpe de ojo fantástico. Se lo pusieron morado. A este le pongo yo el otro. Oh, ¿pero de qué te ríes? Yo de todo me río, porque soy muy mensa. No. Sí. Pues sí, primita. En cuanto me enteré de la muerte del finado tío... ¿Cuál tío? Nuestro tío. Vine inmediatamente a verte. Y venía pensando que eso de casarnos así tan de repente... Yo creo que podríamos llegar a algún arreglo. Pues el arreglo que hasta quiera, pero nos tenemos que casar. Porque si no, no hay lana. Sí, pero yo pensaba en un matrimonio que durara el tiempo necesario para cobrar la herencia. Después nos separábamos y cada uno por su lado. Ahora que si llegábamos a enamorarnos el uno del otro, pues ya veríamos. ¿Qué tal? No. No. Pero qué cara tan dura tiene. ¡Qué horror! ¿Eh? No. Soy un hombre débil y no tengo quien me controle. Prima, por favor. Nada, nada. O nos casamos o nada. Porque aquí hay mucha lana. ¿Mucha lana? Mucha. Dios mío, perdóname. Prima, por favor, ponte esos anteojos. ¿Me vas a picar los ojos? No, no, póntelos. Los bomberos. Divina, perdóname. Quítate eso. Quiero a otra y me he dado cuenta a tiempo. Me casaré con Divina y si es necesario trabajaré. Que ojalá no lo sea. Divina. ¿Y usted, doña Tanasia? Me hablaba usted. Yo soy Tanasia. ¡Cállese! Bueno, pero ¿usted quién es entonces? Su tía. Sin insultos, señora. Sin insultos, por favor. Yo soy tu tía política y esta es tu prima. ¿Tú? Sí, yo. Al enterarme de la herencia, quise saber cómo eras antes de aceptar. Con que te has estado burlando de mí, ¿no? Con que me has estado examinando como si fuera un conejito de indias. ¿No te da vergüenza, Panchito, o Divina, o como te llames? ¿No te da vergüenza? Pablo, yo te voy a explicar. No tendrás tiempo. Ahora mismo me vuelvo a México. No quiero saber nunca nada más de ti. Me voy con las otras, con Willy, con Silvia, con la que sea. ¡No lo harás! No lo haré, claro que lo haré. Pero antes te vas a llevar un recuerdo mío. ¡Nada! Para que se te quite esa costumbre. ¡Ay! ¿Qué es esto? Las sirenas. Las campanas. Los bomberos. ¡Ay! ¡Esto es el amor! ¡Huele a chicharrón! ¡Ven! El amor. Pablito. Panchito. ¿Dónde es el fuego? Aquí dentro. Divino.